entrevista en vivo para Contacto Este. Sí, cómo no, con gusto. Diputado, bueno, pues usted ya tiene una amplia experiencia en el tema legislativo. ¿Cuál podríamos considerar que va a ser la aportación de Luis Enrique a este Congreso? Primero, antes que nada, sumarme al trabajo de todos mis compañeros de partido para que juntos podamos consensar con los demás diputados de los otros partidos una agenda legislativa en la que podamos privilegiar el consenso, el acuerdo, las soluciones a lo que Durango demanda en este momento. Y una vez que hayamos establecido una agenda legislativa de la Cámara común de todos, ponerme a trabajar en las comisiones en las que se me invite a participar dentro de mi bancada. Por supuesto que hay temas que me interesa que promovamos los diputados. Todos estos tienen que ver con la seguridad pública, con el empleo y con el combate a la pobreza. Me parece que tenemos que complementar la reforma constitucional que hizo la anterior legislatura al crear una Fiscalía General para el Estado. Tenemos que poner al día algunos ordenamientos en torno al nuevo sistema de justicia penal que se encuentra en vigor en Durango y que están pendientes. Tenemos que buscar una nueva ley de desarrollo económico para el Estado que pueda garantizar que Durango tenga la mejor legislación en ese sentido en toda la República, recogiendo lo mejor de otras legislaciones estatales para que Durango pueda ofrecer las mejores condiciones e incentivos para generar empleos. Y tenemos que impulsar una nueva política social a través de una ley de desarrollo social que incorpore los diferentes programas sociales que hoy en día se operan, pero que hay que darles marco legal y que hay que institucionalizarlos y que esta política social vaya más allá de los programas y simples apoyos que hoy otorga el gobierno. Diputado, acaba de abordar usted el tema justamente de la seguridad, este nuevo sistema de justicia penal que se ha implementado en Durango, pero que también ha tenido muchas críticas dada la situación que se presenta en Chihuahua, donde a pesar de que son quienes impulsan este sistema, pues no han tenido buenos resultados en el combate de inseguridad, y luego, bueno, pues donde se menciona que se privilegian más los intereses del delincuente o los derechos del delincuente. ¿No es un tema muy espinoso que pudiera politizarse, que pudiera provocar situaciones adversas donde la pasión política se interponga? El sistema de justicia penal está en marcha, hay que esperar evaluarlo, hay que darle tiempo, hay que concluir los instrumentos jurídicos que hacen falta y en su momento hacer una evaluación. Yo fui de los que al inicio del año señaló que era un tema que teníamos que ver si funcionaba, que estaba a revisión y que era un gran desafío tener la capacidad por parte de los diferentes poderes de poder ponerlo a funcionar, porque si bien es cierto es un buen sistema, quizá las condiciones del país y las que privan por supuesto en nuestro estado no sean las más propicias en este momento, pero tenemos que continuar porque ya es algo que está en marcha, no debiéramos de menospreciarlo, al contrario, dotarlo de las herramientas que falten para que funcione, y una vez transcurrido un tiempo acorde a la necesidad de poder saber si funciona o no, determinar qué hay que hacer. Si en Chihuahua no funcionó, esto pues ha sido después de varios años de que lo implementaron. Vamos a ver si en Durango funciona. Yo creo que el sistema es bueno. En el mundo se está yendo hacia esa parte, hacia oralizar los juicios, hacia poder agilizar la expedición y impartición de justicia. Pero vamos a ver si las condiciones en Durango permiten que este sistema funcione. Yo creo que es prematuro hablar de eso. Los diputados tenemos que hacer nuestra parte. Diputado, finalmente, el gobernador pues de alguna manera les hace una encomienda a esta nueva legislatura. Y es el tema de la Cruz Roja, luego de que se discutiera políticamente el que se dejara de cobrar una aportación en lo que era el tema del replaqueo. Hoy les dice el gobernador, señores legisladores, espero que puedan trabajar en eso y puedan de nueva cuenta incluirlo en los cobros que se hacen a los ciudadanos. ¿Será un tema que aborden? Seguramente que hay que seguir apoyando a la Cruz Roja. Yo creo que ahí no habrá debate, sino habrá que ponernos de acuerdo en los cómo, a través de qué mecanismos, toda vez que esta legislatura también tendrá la responsabilidad de eliminar o de buscar los mecanismos con los cuales subsidiemos o apoyemos el compromiso que hay de eliminarle a los ciudadanos el pago de la tenencia y el replaqueo cada 3 años. Es una propuesta que los diputados del PRI hicimos junto con los candidatos a gobernador y a presidentes en campaña y que tenemos que aterrizar, pero eso no tiene que ver con que afectemos a la Cruz Roja. Yo creo que habrá que buscar el mecanismo de cooperación para que la Cruz Roja, que es una institución muy noble, siga teniendo en nuestro estado y en el país todos los apoyos que podamos conseguir. Diputado, le agradecemos mucho esta entrevista para Contacto Hoy. Gracias a ti, como siempre. Muy amable.